la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para. Para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Notitas de ladrones, marica, palo, pero, y ellos sumergieron a un entero, pues así se roba más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Un bello futuro repite un pasado, un bello museo de grandes novedades, y el tiempo no para. Sobreviviendo sin un rasguño, con la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para. No para, no, no, no. Tengo fama de ratón. A rajar entonces. A rajar. Por mi fama de ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobra pelota, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar el tapulero, el sincero.
toman sin cerebro, te toman serio, te descerebra. Arrogante y paparrón, no querés ni a tu mamá, sos un muñeco de todo, que la gira siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar, cuando no vas a tu casa yo. Con tu novia hay que rascar, rascar el tamulero, el sin cerebro te descerebra. Hay que rascar, rascar al sin cerebro, es todo en serio, te descerebra. Si se va el pamparro, de la escena se va, tanto más linda se hace la vida. Si se va el pamparro, de la escena se va, tanto más linda se hace la vida. Hay que rajar. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos un excelente ejemplar de sin cerebro. Claro, qué lindo, ¿eh? La cabeza completamente vacía, ni una sola idea. Una verdadera bicoca. Se remata la una, se remata la dos, se remata la tres. Pamparro, de la escena se va, cuanto más linda se hace la vida. Si se va el pamparro, de la escena se va, cuanto más linda se hace la vida. Si se va el pamparro, de la escena se va, cuanto más linda se hace la vida. Si se va el pamparro, de la escena se va, cuanto más linda se hace la vida. ¡Sin cerebro! ¡Gracias!
infinita espera. Como yo mismo voy. Y esa maldita espera. Y esa maldita espera. Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ve de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mal por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera. Es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apague o me apagas. O qué haces o qué hago y pregunto. Impresionante lo que pasa acá con los chicos de la Barceta de Rogabat. Si vos querés comunicarte con ellos, puedes mandar un fax al 4390-98, llamar por teléfono al 4390-97 o si no, mandar tu email a matchflow@seo.com.ar. ¿Cómo, qué tal, chicos? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Me asusta cada vez que llaman acá porque la primera vez que me llamaron, la última vez que hicimos un acústico, me llamaban para decirme que cantaba como un perro. ¿Sí? ¿Y qué tal? Y bueno, ¿cómo se recibió la onda? Ahora estoy cantando como un búfalo. Está bien. Che, contame qué onda así con la aceptación que tuvo Libertinaje con el público. ¿Te esperabas esto o no? ¿Esperaban? ¿Hablo por acá o por acá? Como Menem, así como los dos. Mirá, cuando uno hace un disco, la ilusión que tiene es justamente que sea escuchado por la gente, ¿no? Y bueno, cuanto más gente lo escucha, es como mayor la retribución. Y para nosotros, después de 11 años de estar juntos, con tres discos que para nosotros fueron muy buenos, pero no tuvieron un alcance así popular, muy importante, por muchos motivos, pero queremos mucho esas composiciones. Y como este disco, en el cual hemos trabajado muchísimo más, con mucho más tiempo y más dedicación, porque bueno, ya era como que la banda
no tenía más chance, ¿no? Digamos, nos costó mucho subsistir en el medio vertiginoso que es el rock nacional, donde todo ocurre muy rápido y todos los años pasan cosas. ¿Qué sentiste cuando lanzaron el álbum y fue así censurado y todo el quilombo ese que hubo? ¿Te quedaste rico? Mirá, nosotros estábamos tocando en Mendoza y me enteré que solamente lo pasaron una vez y recibí una sanción así, una sanción rapidísima, muy rápida. Fue la sanción más rápida que hizo el Confer. Evidentemente tiene que ver con una movida política. Y me causó mucha gracia, ¿no? Porque eso lo único que hizo es que la gente se enamore más del tema. Y bueno, hay una cosa muy infantil en la gente también. No toquen esto, van y lo tocan. No compren esto, van y lo compran. Pero en el medio de todo eso la gente pudo también escuchar un tema que no es nuestro, que es de los chicos de las manos de Filippi. Y que también es una banda que hace muchos años que vienen luchando haciendo música. Y bueno, la verdad me causó mucha gracia, ¿no? Porque pensaba, estos muchachos son tan mediáticos, se hacen cirugías. Son mediocres. No te creas, son bastante brillantes, ¿eh? Si no, no nos pueden cagar tanto. Bueno, pero ¿le podemos dedicar a contestar a todos ellos con música? ¿Eh? ¿Le contestamos con música y seguimos cantando y bailando? La música está para algo mucho más interesante para contestarle a un imbécil. Sí, ¿no? Un aplauso. Increíble ver Sweet Bergarabat en los Match Acoustic para vos. Vamos. Y cuando regrese, este vuelo eterno.
traje de pato así. Necesito algo para tomar. Hola. Algo para beber. Bueno. Loco, un traguito de onda. No podemos, por favor, no anuncien esta marca porque no podemos ser sponsoreados. Y esta es la sangre de Jesús, como está pobre, ¿eh? ¿Qué onda? Dame una mano y haga lo que diga con una sonrisa del labio de ¿Cómo? Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha que necesita no soportar sin llorar y quizás respetarse si nadie hace nada. Sería bueno que me haga feliz antes que muera. La vida para justificar. Ese tiempo que me hizo el dolor, que me diste siempre, siempre, siempre. Para. Ay, na 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 na, na 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 na. Todo mal como quiera, compadre, para una vaquita de onda. ¿Cómo? Pero de onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder seguir en la lucha que necesita bien soportar sin llorar y quizás rescatarse sin nadie hace nada. De onda. De lujo, trajimos las cuerdas, maestro. Bersuit Vergarabat con nosotros, aplausos. Fuerte aplauso para las cuerdas, loco. Increíble la gente, ¿cómo está?
tocando, aplaudiendo. Hace todo lo que puede, la gente acá está muy, pero muy bueno. Vamos a una pausa comercial y ya llegamos. Y seguimos en este match acústic con todos ustedes. Vamos. Acústic de La Bersuit. Y vamos a ver los mensajes que nos están llegando a matchflow@ciudad.com.ar vía email, si no, los faxes al 4390-98 o si no, vía teléfono al 4390-97. Vamos a ver, alguien nos mandó un email, vamos a leerlo. Dice, hola para ti, vamos a leer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán y quería decirles que me gusta mucho la banda. También quería preguntarles por qué es que tocan en pijamas y qué opinan de las bananas en pijamas de ATC. Tengo que ser sincero para responder. Totalmente. No, mejor no. No, lo que pasa es que las bananas. No ten carozo, mas ten filamento grosso. Y los pijamas. Y mirá. Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito de historia. Hay un acople ahí. Molesto. Un acople molesto, Pedú. Pedú, gracias. No, bueno, nosotros empezamos a tocar con los pijamas desde el primer día que nos juntamos porque nos dimos cuenta que para ser rockeros de verdad se necesitaba mucho dinero y no teníamos camperas de cuero, botas de cuero, tachas, peinados, tatuajes y distintas cosas que realmente demandan mucho dinero, ¿no? Remeras y demás. Entonces, lo único que teníamos era pijamas de seres queridos ya difuntos y desde entonces hasta ahora todos los seres difuntos queridos que tienen pijama fueron donados a nosotros y nosotros les fuimos dando vida. Y de esta manera seguimos de alguna manera manteniendo la tradición, ¿no? No hay nada más antisexy que un pijama y realmente nos corresponde por el diseño corporal que tenemos. Yo si llego a salir en calzoncillo realmente no vendría nadie a verme. Bueno. Y por otro lado, y esto por ahí lo descubrimos con el tiempo, el pijama es síntoma de enfermedad y la Bersuit, como dice la gente, es un problema en la cabeza. La gente dice, de la cabeza con Bersuit del Garabal. Y nosotros también estamos. Impresionante la respuesta del público, ¿eh? Vamos a ir, ¿no? No vamos a llamar telefónico, vamos después a llamar telefónico. Vamos a seguir cantando y tocando acá. ¿Seguimos? Vamos. Listo, vamos. Vamos. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Luna de tauras y cantores, de muchos entrevero de todos mis amores, en
tus muros con mi acero. Yo grabé nombres que quiero: Rita, la milonguita, era rubia Margot, y en la primera cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, en todo el barrio malevo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, y a rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, ahora vamos a hacer una canción que es un estreno para la monada versuitera que siempre está. Misterio, no me hagas hablar, ¿eh? Ya nos conocemos todos, Misterio, ¿eh? Bueno, la cuestión es que también dedicada a Misterio, al Facha de Boedo, a Susanita, Florencia, Carolina. Y a la gente que hace tantos años que está con nosotros y a los nuevos, siempre acostumbramos a hacer algo nuevo para no aburrirnos, ¿no? Toco y me voy, es una canción de Pepe y de Juan, y espero que salga bien, qué sé yo. Inspirado en el Facha de Boedo, una frase del Facha de Boedo que dice: yo te la toco de primera, si vos querés la agarrás. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Manija me voy, subido al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado en mi corazón. Pena y no puedo llorar, se ha terminado el festival. Veo un picado cualquiera y mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuero hasta el final en una cancha o en un bar.
hizo el segundo gol contra Independiente. Lloramos todos, ¿no? Dedicado a él por haber peleado a la muerte. Increíble lo que está pasando. Increíble. Increíble lo que pasa, ¿eh? Acá en este match acústico con la Barcito Bergarabat. La gente se acerca, pide letras y todo. Ah, bueno. Pelado, ¿podemos hacer un llamadito al aire? Con alguien, con un fan tuyo que llamó, bueno, para decirnos algo. Hola, hola, hola. ¿Con música? Bueno, vamos a dejar la musiquita ahí abajo. Hola. Hola. A ver si se sostiene, que no decae. Un poquito más fuerte. Hola, ¿quién habla? Pachu. ¿Pachu? Sí. ¿De dónde sos? De Almagro. De Almagro, bueno. ¿Cómo anda la cosa ya? ¿Bien? Todo bien. Bueno, acá tenés a la gente de Bersuit. Adelante. Bueno, yo quería felicitarlos por el trabajo que están haciendo, me parece excelente. Y quería preguntarles cómo se siente una banda de tanta trayectoria en el under como ustedes al escucharse en las radios donde pasan a los Bastry Boy, Enrique Iglesias y todo eso. Qué raro. Y mirá, yo, es medio raro, pero ¿sabés qué pasa? Yo no me la como. Aparte hay una cosa, y esto lo digo en serio, me parece realmente muy fascista de nuestra parte determinar quiénes pueden y quiénes no pueden escuchar nuestra música, como hicieron alguna vez los militares con nosotros. Que la escuche el mundo, que la escuche el viento, que la escuchen donde sea. Yo no escucho esas radios porque no me gusta la música que pasan. Aún así, tengo mucho respeto por el hecho de que, y me siento halagado de que pase mi música en todos lados, o nuestra música, porque es un regalo al viento. Y más nada, no seamos fascistas, por favor. Bueno, contestado. La música está para escucharla, no hay que la tome quien quiera. Vamos a ver. Aparte, uno no puede decidir qué pasa con la música de uno. Imagínate, mi vida alerta, viste, constantemente con todas las antenas paradas. Pasaron en San Juan, en una radio careta de San Juan, mi música, ellos. Ataquemos, invadamos San Juan, no, Colombia, no, vamos a Jujuy, no, qué sé yo. ¿Qué va a ser? Claro. Bueno, chao Pachu, suerte. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Allí hay una niña. Hola. Hola, soy Laura. Bueno, venimos con unas amigas a ver el grupo. Y les queríamos preguntar cómo surgió el tema Yo Tomo y si pensaban... Y si pensaban que iba a tener ese éxito, ¿no? Estábamos en el camarín de... Estábamos en el, rápido la gente. Estábamos en el camarín de Córdoba antes de un recital y cuando yo, los chicos traen los primeros acordes en el camarín porque no podíamos salir a tocar porque los lerdos de nuestros asistentes estaban tardando años en terminar el sonido y me pasan la canción y digo, no, loco, basta, esto no, esto es tremendo. Y hasta que me empezó a seducir, ¿no? Como todas las cosas, ¿viste? Vos muchas veces has dicho que no y terminás inexorablemente diciendo que sí. Uno también tiene alma de prostituta, de alguna manera. Y bueno, y pasa eso. Empecé a escuchar la música y estando en Córdoba, todo es otro contexto, otro lugar. La música, la cumbia y el cuarteto en Córdoba es de verdad. La hace la Mona Jiménez. Y ya con eso no tenemos más nada que decir. Es muy pulenta, es más rock and roll que todo el rock and roll. Entonces nos pusimos a hacer la canción y salió ahí. Y la gente que estaba a la cola escuchando... ya la estaba cantando en la cola en la calle. Y cuando entramos nos pidió esa canción, tuvimos que empezar con esa canción, y nos pidió Evis esa canción, es decir que ya era una canción que nos había robado la gente, ya era una canción de la gente, y bueno, uno ante eso tiene que ceder. Aunque mis preferencias musicales son minimalistas, absurdas, improvisaciones, cosas que realmente no les interesan a nadie, quiero decir que me sentí seducido, todos nosotros nos empezamos a sentir seducidos por la cumbia, por el chamamé, que es un canto de guerra del litoral argentino, muy, muy pulenta. Hay que ser muy poronga para hacer bien el chamamé, y ahí tenemos el ejemplo, lo van a escuchar. Y hay una murga, por ejemplo,
hablando de lo que vamos a hacer ahora, hay una murga que se llamaba Araca la Cana, que desapareció, eran 100 murguistas que desaparecieron en la época del gobierno militar, porque las murgas salían a la calle con tachos o con lo que sea, con cacerolas, a cantar lo que realmente sentía el pueblo. Fueron exterminados, es decir, que eran muy porongas los murguistas también, y muy porongas también eran los que hacían candombe. Y vamos a la música. Adelante, vamos. Arriba. Murguita del Sur. Llevan al roquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que esta popa que te aplasta, vos lo usas para matar? Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo quieres acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Alucinan que planean un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Se lo llevan a roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. ¡Aguante el rock and roll! Cuatro ebrios, se lo llevan, se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios, se lo llevan, cuatro ebrios. Zapucay, ¿eh? Vamos al Zapucay. Vamos, Acuña.
Arriba Corriente, ¿no? ¿Sabés hacer zapucay? Nunca, ¿no? ¿Podemos empezar? Ya estamos. ¿Cómo estamos? Dale, dale. ¿Se puede empezar, muchacho? Néstor Acuña en acordeón, un aplauso grande, loco.
calle de Constitución. ¿Por qué te dormí? No la una. Yo te mantengo y no te baño. ¿Vos te lavas los pies? ¿Vos te lo lavo yo? Oh, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobras? ¿Quién es el boludo? El boludo soy yo. Oh, tomo para reenamorarme. Me enamoro para no tomar. Tomo para reenamorarme. Me enamoro para no tomar. Yo tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. Tomo para reenamorarme. Me enamoro para no Muchas gracias, chicos. Impresionante. Nos estamos viendo dentro de poco. Impresionante, la versión de Bergarabat estuvo acá en el Match Acoustic. Yo le voy a hacer entrega a la cantidad de mensajes que llegaron que no los pudimos leer por una cuestión de tiempo. Tomá, esto es tuyo, pelado. Bueno, nosotros nos vamos. Hasta un próximo Match Acoustic. Chau. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo en...